Santiago. A sus órdenes, señor. ¿Sabes por qué dejé de ejercer la medicina? Sí, señor. Porque es usted rico y está enfermo. Pues no, señor. Me retiré por desilusión. Después de estudiar 30 años, me convencí de que nadie sabe tantito así de cómo remediar los dolores humanos. Pues usted demostró que sabía bastante curando a muchos enfermos, señor. No. Puras casualidades. La verdad, mi estimado Santiago, es que mi vocación no era la de médico. ¿No? No. Mi verdadero talento es musical. No se lo digas a nadie, pero maldita la cosa para la que yo sirvo, si no es para tocar el clarinete. No, don Luciano, no estamos de acuerdo. Yo creo que su oído musical es peor que su ojo clínico y es usted mucho menos peligroso cuando receta que cuando coge el clarinete. Sí, pues su opinión no me molesta, doctor Bustamante, porque sé que conoce usted tan poco de música como de medicina. Tío. Ah, déjelo usted, Lisa. Ya sabe que me divierten mucho sus impertinencias. ¿Pero qué es eso? Una pipa. Pero sigue usted fumando. Otra de mis impertinencias. Diviértase usted también con esta. ¿Ya ha tenido usted el valor de tomar coñac? Para eso no se necesita valor, sino buen gusto. Pero, tío, ¿qué locuras son esas? Las de siempre, hija, las de siempre. Lo ve usted, hijita, lo ve usted. No puedo, no puedo con él. Afortunadamente. Pero, ¿no siente usted frío? ¿Frío? Un calor infernal. ¿No será por el fuego de la chimenea? ¿Está usted loco, don Luciano? Lo que estoy es muy cómodo. ¿Tabaco? ¿Licor? ¿Fuego? ¿Con su arteriosclerosis? ¿Con su flebitis? ¿Con su gota? Y con su lata, que es lo peor de todo. Tío, por favor. Vamos a ver, señor mío, vamos a ver. ¿No es usted médico? Y muy bueno. Entonces debe usted saber por qué le he prohibido estas cosas. Sí, por envidia. ¿Eh? Por envidia profesional. No soy acaso médico y bastante mejor que usted. Pues por envidia trata usted de matarme. Oiga usted... No, pero no se saldrá usted con la suya, porque ya ve el caso que hago de sus prohibiciones. ¿Eh? Bueno, esto es intolerable. Perdónele usted, doctor. Debe tener fiebre. Señorita Elisa, no puede usted culparme de poco paciente después de tantos meses de tortura. No puedo más. Si su señor tío vuelve a fumar o a beber una sola vez, no vuelvo por aquí. Entonces, con su permiso y a su salud. Tío. Perfectamente. Lo siento solo por usted, Lisa. ¿Ves lo furioso que se ha ido? Pues a la noche lo tendremos en tu baile. Lo conozco muy bien. No te refugies en el clarinete, tío, que tienes que oírme. Vamos a ver, ¿es posible que faltes así a tu promesa? Yo te prometí recibir al doctor Bustamante, pero nada dije de mi manera de tratarlo. Has conseguido enfadarme de veras. Espera, hija, espera. Santiago. ¿Yo? Llévate la pipa y el coñac. No quiero más tentaciones. Con mucho gusto, señor. Y apaga esos leños que nos estamos achicharrando. Sí, señor. Que no sabes lo que detesto el calor. Sí, señor. ¿Pero quién te entiende, tío? Yo mismo. Solo he tratado de salvarme. ¿Quedándote sin médico? Naturalmente que sabes en mediquillo rutinario de lo que son las verdaderas enfermedades. La mayor parte de ellas, querida Elisa, tiene su secreto en el alma. Y el alma nada tiene que ver ni con el tabaco ni con el coñac. ¿He conseguido hacerte sonreír? Sí, y eso es lo malo. Siempre acabas por hacerme sonreír. Será porque siempre estoy en lo justo. Y si lo dudas ahora, aquí tienes la demostración en mí mismo. ¿Sabes por qué amanecí peor? ¿Por alguna pena? Solo un disgusto. Un disgusto que recibí ayer en la tarde con una carta insolente. ¿Una carta? ¿De quién? ¡Elisa, querida Elisa! Ven acá, hija. Deja que te abracemos. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias, doña Mary. ¡Muchas felicidades, Elisa! Gracias, muchachos. Ay, Elisa. Queríamos ser las primeras, pero estas niñas, ay, toman más tiempo para arreglarse. Pero si fuimos nosotras las que tuvimos que esperarte, mamá. ¡Niña! No importa, doña Mary. Las primeras son las últimas, se los agradezco igual. Gracias, hija, gracias. ¡Ay, pero déjame saludar a tu tío! Usted disculpará, don Chanito, que nos hayamos colado así sin su permiso. Ay, pero es que queríamos saber cómo van sus madres. No tenga usted cuidado, doña Metiche. ¿Cómo? Ay, perdón, quise decir doña Meche. No sé en qué estaba pensando cuando metí ese ti con esa che. Pero ya sabe usted que está en su casa. Gracias, don Chanito, gracias. ¿Y cómo sigue esa gota? La gota mejor. Mucho mejor. ¡Ah, magnífico! Sí, la gota va progresando. Yo soy el que está peor. Pues
no será mucho peor cuando tiene usted humor para esas bromas. ¿No va usted a sentarse? Sí, la verdad sí. Un momentito. Ay, estoy rendida. Siéntense, niñas. Distraeremos un ratito a don Luciano. Pasen, muchachas, pasen. Siéntense con confianza. Pero afuera te están esperando. Un momentito nada más. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Sí, precioso. Pero al entrar nosotras, ustedes hablaban de algo, ¿verdad? ¿Estorbamos? Sí. ¿Eh? Digo, no, no, de ninguna manera. Muy amable. Pero hablaban ustedes de una carta. Sí. ¿De una carta insolente? Ah, sí, no tiene importancia. Pues si es insolente, ya sé quién se la escribió, don Chanito. Sí. Apuesto a que fue el doctor García. Sus cartas son insolentes siempre. No las que me escribe a mí. ¿Ah, no? No. Pues entonces es de Matías Robledo. No, señora. Pues entonces... Será mejor que yo se lo diga. Es de mi vecino. ¿De Bermúdez? No, señora. No de mi vecino de aquí, sino el de San Ángel. ¿Del de su quinta de San Ángel? Sí, señora. ¿Don Jorge Llorente? No tengo otro vecino en San Ángel. ¡Qué horror! Extraño. Qué emocionante. Yo solo digo que insolente por el tono en que me ha escrito. No le veo nada de extraño, ni de horrible, ni de emocionante. Traemos una disputa sobre un pedazo de terreno, el que sirve de límites a ambas fincas, y su carta, fuera de lo descortés, me parece muy natural. ¿Será porque usted ignore que ese hombre tiene pacto con el diablo? ¡Señora, por Dios! Y que es un verdadero barba azul que lleva ya asesinadas a cuatro esposas. Jesús, ¿es cierto eso? No hagas caso, hija, son chismes de viejas. ¿Don Chanito? Chismes de viejas. En los que usted ha caído inocentemente. Ah, pero si todo el mundo sabe que ese hombre no sale para nada de su caserón, que de noche se habla con Satanás y que solo se lanza al mundo a buscar las esposas que luego asesina. Basta, doña Meche, que me enfado con usted. ¿Y por qué? ¿Yo qué culpa tengo? Poco se sabe de don Jorge Llorente, es verdad, porque vive en su caserón como un ermitaño. Pero aparte de que no hay más demonio que el de la maldad y el de la maledicencia, ese hombre, que yo sepa, solo ha perdido una esposa. Pues con una bastaría si se la asesina. Mire usted, doña Metiche. ¿Eh? Perdón, he vuelto a equivocarme, doña Mocha. ¡Ay! Doña Meche, no es propio de personas bien educadas dar crédito a cargos sin comprobación. ¿Cómo? ¿Me llama usted maleducada? No. Dios me libre. Ah, pues sepa usted que eso del pacto con el diablo y lo de las otras tres mujeres me lo han asegurado personas de todo crédito. Pues no lo divulgue usted en mi casa. Me repugnan las consejas y calumnias vulgares. ¡Don Chanito! ¡Ay, tío, por favor! ¿Qué, tío? Ni que 8 cuartos. Bueno, vámonos, que ya es tarde. Sí, ya es muy tarde. Y muchas gracias por su interés. No hay de qué. Vámonos, niñas. Doña Meche. Hasta pronto, Elisa. Hasta la noche, porque supongo que no faltarán. Ah, por supuesto. Solo por tratarse de ti, ¿eh? Vámonos, niñas. Señor, ¿qué desea usted, señor? ¿Eh? Ah, sí. Deseo saber si puede recibirme el doctor del Roble. ¿A quién debo anunciar? A Jorge Llorente. ¿Jorge Llorente? ¿Usted es don Jorge Llorente? ¿Y qué de extraño tiene que lo sea? Nada. Usted perdone, señor. Sígame usted a la sala y sírvase a esperar mientras aviso al señor. Señor, don Luciano accede a hablar con usted. Haga el favor de seguirme. Con su permiso, señorita. Tengo el honor de ponerme a sus órdenes. Y a las órdenes de todos. Jorge Llorente, su servidor.
que lloraste. Sí, y te abrazaba. ¿No sentiste nada cuando te tocó? ¿Cuando lo viste de improviso tan cerca de ti? Sentí algo extraño, Josefina. Algo muy extraño. No, señor Llorente. No se crea usted que a mí se me engaratusa tan fácilmente. Pero, doctor... Ha sido muy amable de su parte salir de su retiro para hablarme, pero eso no le libra de vérselas conmigo ante los tribunales. Lo siento. Y lo siento porque eso es precisamente lo que yo deseo evitar. Y eso es a lo que yo no renuncio. A mí, señor mío, me encantan los pleitos judiciales. Eso parece, sí. Y no quiero perder esta brillante oportunidad de enfrentarme a un contrincante digno de mí. Muchas gracias. No me las dé usted que voy a volverlo loco. Si como médico soy temible, como abogado lo soy mucho más. ¿Y no tomará usted a mal que le impida el demostrármelo? ¿Qué quiere usted decir? Verá usted. Usted cree sin duda que su propiedad sobre ese pedazo de tierra que nos disputamos es la legítima. Y así es, señor mío. Así es. Pues bien, yo se la reconozco a usted. ¿Cómo? ¿Renuncia usted a pelear? Sí. Y en cambio, voy a pedirle un favor. Vaya, me priva usted del placer de un pleito y encima me pide un favor. Un gran favor. ¿Qué favor? Que me venda usted ese mismo terreno. Pues no lo entiendo. ¿Y sabe lo que estoy sospechando? Que trata usted de hacerme caer en una trampa. Escúcheme, don Luciano. Quizás usted no sepa que allí se encuentra la tumba de mis padres. ¿La tumba de sus padres? No, no lo sabía. Allí descansan esos restos queridos. Y yo no quisiera turbar su reposo para llevarlos a otro sitio, ni que permanezcan en tierra que puede ser ajena. La verdad, señor Llorente, tiene usted la virtud de desconcertarme siempre... Y ya no sé ni qué decirle. Pero por lo menos no seguirá usted creyendo que se trata de una trampa. No. Ya no. Si me precio de médico y de abogado, más me precio de conocer a los hombres fácilmente. Y quien mira como usted, siempre sereno y de frente, no engaña nunca. Nunca, don Luciano. De modo que admito sin reservas su explicación, pero no sus lecciones de cortesía. Yo voy a ser quien va a renunciar a todos los posibles derechos sobre esa tierra. Permítame que le nada, diga... Nada, nada, nada. Reconoceré legalmente que usted es el único propietario. Se lo agradezco profundamente, don Luciano. Pero sería más justo que recibiera usted una compensación. ¡Basta! No siga usted por ese camino, Llorente, que corre usted el riesgo de hacer que me arrepienta. ¡Santiago! ¿Pero dónde se habrá metido este sinvergüenza? Usted mismo le ordenó que nos dejara solos. Es verdad. Pero de todos modos, es un sinvergüenza, perezoso y desobediente. ¿Llamaba al señor? Sí. Y además digo que eres un sinvergüenza, perezoso y desobediente. ¿No es cierto? Como el señor ordene. Muy bien. Ahora avisa a mi notario que necesito verle hoy mismo. Pero antes sirve coñac. ¿Coñac? Otra vez coñac, señor. ¿Ves cómo tengo razón? Ya empiezas a desobedecerme. Dios me libre, yo solo trataba de pues hacerle ver... Pues aquí solo se trata de que sirvas el coñac. Enseguida, señor. Celebraremos nuestro acuerdo como Dios manda, don Jorge. Aunque más bien yo debería lamentarlo porque me priva de un buen pleito y de un buen enemigo. ¿No me ha oído usted, don Jorge? ¡Don Jorge! ¿Decía usted? Decía que vamos a celebrar el cordial resultado de nuestra entrevista. Perdóneme, estaba distraído con el juego de esos jóvenes. Son amigos de mi sobrina Elisa que vienen a festejarla porque hoy es su cumpleaños. De modo que yo también... De modo que hoy tendremos la casa llena de juventud todo el santo día. Y toda la santa noche, porque por la noche habrá baile. Salud. Salud. ¿Dice usted que esta noche habrá baile? Sí, un baile al que me agradaría invitarle, pero me desaniman su carácter y sus costumbres, don Jorge. Perdón, doctor, pero ¿qué puede usted saber de mi carácter y de mis costumbres? Nada, nada, es verdad. Ya ve, vuelve a desconcertarme. Realmente yo no sé de usted sino las leyendas que se cuentan por ahí. ¿Y es posible que dé usted crédito a esas estúpidas fantasías? Naturalmente que no, querido amigo. Tranquilícese. Discúlpeme, pero a nadie puede gustarle ser objeto de tales disparates. Lo comprendo. Y para demostrarle cuán lejos estoy del sombrío Llorente que deben haberle pintado, le ruego me permita venir esta noche a presentarle mis parabienes a su sobrina. ¿Al baile? Sí, don Luciano, al baile. Pues yo encantado, don Jorge, encantado. ¿Qué?
Hola, mi querido Bustamante. Le agradezco mucho que se haya decidido a venir, pero quien más se lo va a agradecer va a ser Elisa. ¿Me permite que le haga una observación? ¿De médico? De amigo. Ah, bueno, diga. A estas horas ya debería usted estar en la cama. ¿Bustamante? Está usted faltando a las más elementales precauciones. Y usted está faltando a su palabra. Es verdad, haga de cuenta que no he dicho nada. Doctor Bustamante, mucho temí que no viniera. Porque no lo conoces. Tratándose de usted no podía faltar el... Muchas gracias, pero siéntese. Vamos a ver, tío. ¿Y tú qué haces aquí todavía? ¿Gozar de tu fiesta? ¿Te sientes mejor? ¡Oh, qué preguntas! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿No ves que ya no me receta Bustamante? Tío. Don Jorge Llorente. Don Jorge Llorente, mamá. ¿El Barbasú? Aquí quietas. Mientras ese demonio está aquí, ustedes no se mueven de mi lado. Buenas noches, don Luciano. Mi querido don Jorge, el doctor Bustamante, es decir, el ex doctor Bustamante, porque para mí ya ha dejado de ejercer. Tanto gusto, caballero. Y mi sobrina Elisa la festejada. Señorita, es para mí un honor. El honor es para mí, caballero. Bueno, ¿qué ha pasado con la orquesta? Santiago, Santiago. Aquí estoy, señor. Ve a decirle a los músicos que empiecen otra vez la danza. Enseguida, señor. Elisa, don Jorge Llorente ha venido esta noche solo para conocerte y presentarte sus parabienes. Así es, en efecto, señorita. Muchas gracias. Ya no se entretenga más conmigo, que yo soy lo menos interesante del baile. Y me parece que la orquesta ya está tocando otra vez. Muchas gracias. Señorita... Con permiso. Con su permiso, don Luciano. Usted lo tiene. ¿Qué teme de mí? ¿De usted? Nada. ¿Por qué había de temerle? No sé. Tal vez esas historias que... No. Le ruego que no siga. Me ofendería que creyera usted eso. Entonces, ¿será posible? ¿Qué? ¿Será posible que me rehuya usted por la misma razón que yo me veo impulsado a seguirla, aún en contra de toda cortesía y de mi propia voluntad? No comprendo. Es difícil explicarlo. Esta tarde, cuando nos vimos por primera vez, estaba usted involuntariamente en mis brazos. Y sin embargo, a mí me pareció que era lo más natural. Sentí una vaga y dichosa emoción. Como si ese abrazo nos lo diéramos al volver de una larga y dolorosa ausencia. ¿De una larga y dolorosa ausencia? Sí. Como si en otro tiempo hubiéramos sido amigos. Amigos muy queridos. Dios mío. ¿Qué le pasa, Elisa? Nada. He sentido miedo. ¿De mí? No, de usted no. En ningún momento he sentido miedo de usted. ¿Entonces? No sé. Hace un momento los dos creímos que yo huía de que nos encontráramos. Y ahora me parece que lo que hacía era buscar sin pensarlo esta entrevista sola. Elisa. Porque esta tarde yo sentí esa misma y extraña impresión. Y ahora mientras le escuchaba, sufrí como en esos sueños en que se cae muy hondo en un pozo sin fin. Sentí que la sangre se me lava en las venas y me despeñaba en el misterio. Pero ya ve usted, al rehacerme,
Le veo con una absurda confianza, como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y ya no siente usted miedo? No, ya no. Ahora siento como si de este misterio ni usted ni yo tuviéramos nada que temer. Escúchame. Tengo algo que decirte. ¿Qué? ¿Sabes que soy viudo? Sí. Mi matrimonio fue uno de esos que se hacen por asuntos de familia. Y yo, Elisa, me casé sin amor, por cumplir los últimos deseos de mis padres. No sigas, Jorge. Eso pertenece al pasado. Y también al presente, Elisa. Déjame terminar. Mi esposa sí me amaba. Era muy joven y alegre, pero sobre todo estaba llena de salud. Pues bien, a mi lado se fue consumiendo como se agosta una flor al sol, sin que los más acendrados cuidados ni la atención constante de varios médicos pudieran salvarla. Nadie supo la causa de su muerte. Nadie más que yo. Fue como si mi sola cercanía la hubiera envenenado. Pero Jorge... No es eso todo. Mi primera novia murió en la misma forma años antes, durante una temporada que vino a pasar a la casa de mis padres. Yo he acabado por creer que mi influjo es fatal para los que me aman. Y que los que dicen que yo las asesiné, dicen la verdad. Jorge, no seas niño. Tú me amas, Elisa. Y basta eso para que me dé miedo quererte y haber vuelto a buscarte. Pero te das cuenta de los absurdos que estás diciendo. ¿Te parecen absurdos? Naturalmente. La soledad en que vives y la murmuración que te rodea han acabado por hacerte daño. Ojalá sea así. Porque me he convencido de que no puedo escapar de tu amor, Elisa. No puedo. Ni yo del tuyo. ¿No me temes? No. ¿Y confías en mí? Ciegamente. ¿Aunque te parezca extraño lo que voy a pedirte? He dicho ciegamente, Jorge. Entonces tenemos que casarnos antes de 4 días. Tengo que hacer un viaje y no quiero partir sin ti. Nos casaremos cuando tú quieras. ¿No has dudado? No. Así lo esperaba, Elisa. Mi Elisa. Jorge. Ese es mi parecer, señor Llorente. Ya lo ha oído usted expresado con toda claridad. Ahora que mucho me temo que mi parecer no tenga gran importancia. Conozco el caso, y estando Elisa conforme, no tendré más remedio que estarlo yo también. Gracias, tío. Muchas gracias. ¡Ah! Pero sigues conforme. Sí, y firmemente. Pero, hija mía, no es esta la clase de boda que yo soñaba para ti. Tío. No pongo reparos por don Jorge. Lo que no me gusta es esta premura, ni tampoco renunciar a la brillante ceremonia con música y todo que yo quería para tu matrimonio en la catedral. Y luego, la sonada fiesta con que deseaba celebrarlo. Ya me conoces, tío, y sabes que no le doy importancia a esas cosas. ¡Pero yo sí! ¡Qué demonio! Tío. ¿Por qué una boda casi en secreto, sin más testigos que los indispensables y en la capilla privada de la casa? Todo... como si se tratara de algo indebido. Ya le he dicho que mi viaje es urgente, don Luciano. Y en cuanto a lo demás, yo le ruego que respete mis reservas. Y yo te lo ruego también, tío. Está bien. Entonces me parece que ya no hay más que hablar. ¿Quién nos lo iba a decir, niña? ¿Casarse usted así, tan pronto, sin aviso, de un día para otro? Hoy es la última noche que la ayudo a acostarse. Mañana a estas horas ya estará usted muy lejos. ¿Pero qué es eso, Nana? ¿Estás llorando? Sí, niña. En vez de alegrarte por lo feliz que voy a ser. No, sí, también me alegro, niña. Y se lo deseo con todo el alma. Pero no me hagas caso. Soy una vieja tonta. Y a dormir. A dormir, que mañana es día de muchas emociones. Sí, Nana. De muchas emociones. Hasta mañana, niña. Hasta mañana. ¿Cuánto hay que esperar? Si vieras, Nana, me parece que mañana está muy lejos.
como si no fuera a llegar nunca. ¡Ah, qué niña Elisa! Duérmase, duérmase, que necesita descansar bien. No sueñes más, Elisa. No sueñes con tu felicidad, que poco has de gozarla. Yo estaré siempre a tu lado para impedirla. Siempre. Aunque me creas lejos, mi sombra ha de cubrirte siempre. Y te robará todo cuanto te pertenezca por el amor de Jorge. Nada. Pero se acaba de llamarme. Es que soy una tonta. Tuve una pesadilla y al despertar todavía me duraba el susto. Son los nervios, niña. Tranquilícese. Sí, ya estoy tranquila. Y descanse, que falta le hace. Sí, nana. Muchas gracias. Déjame luz. Sí, niña. Y cierra la ventana, que la ha abierto el viento. ¿La ventana? Pero si está cerrada, niña. Es verdad. También eso fue parte de mi sueño. Bueno, nana, vete ya, que tú también necesitas descansar. ¿Ya está tranquila? Sí, nana. Bueno, ya. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién toca el piano? Tengo que decirte algo antes de que entremos. Ven. Dime, Jorge. En la casa vas a encontrar una persona extraña. Una mujer que goza de prerrogativas superiores a su puesto de ama de llaves. Está acostumbrada a ejercer una autoridad desmedida y sin duda tratará de imponerla también sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. ¿Y yo qué debo hacer? Sobrellevarla, Elisa. Sobrellevarla con paciencia y callar. ¿Por qué? Es un secreto de familia. No me preguntes más, Elisa. Es un secreto doloroso del que nada puedo decirte por ahora. Te pido demasiado. Aunque así fuera, Jorge, nada importaría. No tengo más voluntad que la tuya y haré todo lo que me pidas. Entonces,
Yo te suplico toleres con resignación todo lo que veas de extraño en mi casa. Que lo resistas pacientemente, sin comentarlo, sin hacer preguntas y sin volverme a hablar de ello. ¿Me lo prometes? Sí, Jorge. Te lo prometo. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Vamos. Voy a avisar, señor. Como el señor no quiso anunciar que venía, seguramente no la guardan. Está bien. Que traigan luces y que venga la señora Cristina. Sí, señor. Tenebroso, ¿verdad? Ya te lo dije. A mí me parece severo, pero muy bello. Repartan bien las luces, que parece que esta señora tiene miedo. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha pasado? Nada, Jorge. Soy una niña. Esta mujer entró tan de improviso que me asustó. Pero ya pasó, ¿verdad? Sí, ya pasó. Es Cristina, nuestra ama de llaves. Sí, señora. El ama de llaves. Allí tienes también a Jerónimo, nuestro mayordomo. Para servir a usted, señora. En cuanto a esa buena mujer, es Servanda, la doncella. Para servir a Dios y a usted, señora. Bien, nosotros ya estamos presentados. ¿Y esta señora quién es? Esta señora es mi esposa. Y desde hoy el ama de la casa. Nos casamos hace 2 meses y ahora regresamos de nuestro viaje de bodas. Bien, Elisa. ¿Quieres que te lleve a conocer la casa? No, ahora no. Ya lo haremos mañana. Ahora solo quiero ir a nuestra alcoba. Es verdad. Vendrás muy cansada del viaje y ansiando cambiarte de ropa. Vamos. Bien, Elisa. Ya estamos en nuestra casa. Sí, Jorge. Y en nuestro rincón. Porque al menos este rincón será absolutamente nuestro, ¿verdad? Sí. Como toda la casa. Más que el resto de la casa, ¿verdad? Pero no te apenes. Me bastará con tenerte a ti y un rinconcito mío. Solo mío, donde poder amarte.
Jorge. Jorge. Buenos días, señora. ¿Busca usted a don Jorge? Sí. ¿Dónde está? Salió mucho antes del amanecer. ¿Salió? ¿A dónde? Fue de cacería. Desde anoche ordenó a Ramón que tuviera listas las armas y los perros. No me dijo nada. Se le habrá pasado, señora. Me encargó que lo despidiera de usted. Él no lo hizo porque no quiso despertarla. Qué extraño. ¿Por qué, señora? La pasión de don Jorge es la casa. Bien. ¿No sabe usted si tardará mucho? Oh, no, señora. Cuando mucho, 3 o 4 días. 3 o 4 días. Digo yo, estando usted en la casa. Porque a veces se pasa afuera toda la semana. Está bien. Gracias. Señora, me olvidaba. El señor me dejó esta nota para usted. Ojalá que durante mi ausencia, Cristina y tú empiecen a estimarse. ¿Usted desayunar? No, no voy a desayunar. Déjeme usted tranquila y márchese. Está bien, señora. ¿Le pasa a usted algo, señora? ¿Qué busca usted aquí? Nada, señora.
Solo vengo a dejarle estas luces. ¿Viene a cenar? Tampoco. Dice que está indispuesta. Bueno. Allá ella. Servanda. Señora. ¿No te pidió nada? Sí, señora. Agua. ¿Agua? Cierto. La sed es más exigente que el hambre. Bien, llévasela. Ahí la tienes. Fui de cacería y al volver la encontré en el estado en que usted la ha visto. No me explico la causa. Y dígame usted, don Jorge, ¿los criados con quienes usted dejó a Elisa son de confianza? Sí, doctor. Todos están en esta casa desde antes que yo naciera. Forman parte de ella misma. ¿Por qué me lo pregunta usted? Por nada. Tal vez por saber algo de lo que motivó ese miedo de Elisa. Ella misma me ha dicho que no hubo motivo concreto. Sin embargo, Elisa nunca fue miedosa. Al subir hoy la escalera me encontré con una extraña mujer toda vestida de negro. ¿Quién es? Seguramente Cristina, el ama de llaves. ¿Y es también de confianza? De absoluta confianza, don Luciano. Ojalá. ¿Ojalá? Mi instinto no me ha engañado nunca, don Jorge. Y cuando esa mujer me miró, sentí un escalofrío. Pero yo le aseguro a usted que es de fiar. Mejor, mejor. Pero, don Luciano, de todo hablamos menos de aquello de lo que tengo pendiente la vida. ¿Acabará usted de decirme lo que tiene Elisa? Ya le he dicho que está muy delicada. Tiene una extraña debilidad que me ha dejado perplejo. ¿Quiere usted decir que no sabe la causa? La verdad, amigo mío, no. No he podido averiguarla. Jamás me había encontrado ante un caso como este. ¿Cómo? Usted tampoco. Usted tampoco va a saberlo. ¿Tampoco? ¿Es que la ha visto ya algún otro médico? No, ninguno. No me haga usted caso. Dios mío. Lo mismo. ¿Lo mismo? Se me morirá lentamente sin que nadie pueda decirme siquiera por qué. ¿Pero qué es esto, hijo mío? ¿Qué es esto? No hay que perder la esperanza. Me quedaré todo el tiempo necesario y no me separaré de Elisa hasta verla sanar. Gracias, doctor. Yo iba a rogárselo. Y ahora pasemos a otra cosa. Una noticia que en otras circunstancias nos hubiera llenado a todos de alegría, pero que en esta aumenta los peligros que corre Elisa. ¿Qué quiere usted decir? Tenemos que defenderla con todas nuestras fuerzas y con doble razón, hijo mío. Acabe usted, por favor, don Luciano. Jorge, he descubierto que Elisa va a ser madre. ¿Que Elisa? Va a ser madre, sí. Y hemos de vencer ese mal misterioso por ella y por el hijo que viene.
Y ahora a descansar un ratito, señora. Pero... No, no protege, que ya ha caminado bastante. Gracias, Cristina. Gracias. Es usted muy buena. ¿Yo buena? ¿Por qué, señora? Siéntese. Quiero hacerle una pregunta. ¿Una pregunta? Sí. Siéntese. Diga usted, señora. Cristina, ¿por qué ha cambiado usted tanto conmigo? ¿Yo, señora? Sí. Cuando llegué a esta casa me miró usted con tanta aversión que llegó a atemorizarme. No hablemos de eso. ¿Por qué no? Ahora, gracias a sus cuidados y desvelos, me he recuperado. Me ha cuidado usted como a una hermana. Y me gustaría saber por qué. Porque así debe ser, señora. Yo le aseguro a usted que no tendrá nada que agradecerme. Jorge. Doctor. ¿Qué es lo que contempla usted tan interesado? ¿Qué quiere usted que sea? A Elisa. Estoy maravillado de su inesperado restablecimiento. Realmente es para maravillar. Puedo confesarle, ahora que ya pasó todo, que temía seriamente por su vida. Lo sé. Y me maravillo también del cambio de Cristina. No es menos prodigioso. ¿De Cristina? Sí. Llegué a temer que nunca aceptaría con gusto a Elisa. Pero ya vio usted, ¿no tenía yo razón al asegurarle que Cristina es noble y generosa en el fondo? Por lo menos debo de confesar que su dedicación para cuidar a Elisa ha sido ejemplar, pero... ¿Pero qué, don Luciano? ¿No es indiscreto preguntarle por qué le interesan tanto los sentimientos del ama de llaves? No, indiscreto no. Y sí muy natural, porque usted ignora que Cristina es más que una sirvienta. Se le deben muchos favores en esta casa. Cristina es más bien un miembro de la familia. Bien, hijo mío, bien. Ya estoy tranquilo respecto a la salud de Elisa y veo que queda en muy buenas manos. Y como yo he tenido abandonadas mis cosas durante mucho tiempo, me vuelvo a México. ¿Cómo? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? No les parecerá lo mismo ni a mis flores, ni a mis pájaros, ni a mi pobre enfermo. ¿Su enfermo? Sí, el perrito que encontré en la puerta de mi casa. Solo Dios sabe lo que habrá sido de él, aunque se lo dejé a Santiago. Y Santiago, amigo mío, sabe más de medicina que muchos de mis más acreditados colegas. Pero, don Luciano, ¿no se puede usted oponer a que la retengamos otro poco? ¿Que no puedo? Pues sí, señor, me opongo. ¿Cuándo piensa usted salir? ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí, señor. ¿Y Elisa? Ya está resignada, se lo avisé desde anoche. Bien, entonces voy a ordenar que le preparen a usted el coche. Gracias, hijo mío. ¿Cómo sigue? ¿Cómo quieres que siga? Paciencia, Jorge, paciencia. Ya es cuestión de poco tiempo. ¿Y el doctor que no llega? ¿Y don Luciano? Ni siquiera me dejaron verlo, señor. Está en cama y no puede moverse. ¿Y no se te ocurrió traer otro médico? Como el señor solo me ordenó que trajera a don Luciano. Que Dios nos valga. Y ahora, Cristina, ¿qué hacemos ahora? Calma, señor. Ya sabe usted que puede confiar en mí. Servanda, ¿quiere usted que la ayude, señora? Sí, quédate conmigo. Y tú, Jerónimo, tráeme lo que tengo ordenado. Sí, señora. Un niño, Jorge. Un niño.
Hijo. Hijo mío. Jorge. ¿Qué te pasa, Cristina? Nada, Jorge, nada. He soñado tanto, tanto con esto. ¿Y Elisa? Elisa. ¿Es verdad? Elisa. Sí, ¿cómo está? Elisa está muy bien. Entra a verla. Hijo. Hijo mío. ¿Lo ves, Jorge? Hemos vencido juntos. Ya no hay más sombras. Ya no, Elisa. Ya no. Ahora nuestras pasadas angustias parecen un sueño. Esto también, Jorge. Esto también parece un sueño. Solo que ahora se trata de un sueño hermoso. Tenemos un hijo, Jorge. Un hijo de nuestro amor. Sí, Elisa. Un hijo de nuestro amor. ¿Dónde está? ¿El niño? Nuestro hijo, sí. No quiero que esté lejos de mí. Voy a traértelo yo mismo. Cristina. Cristina. ¿Qué quieres? El niño, dámelo. No. Cristina. Elisa quiere ver a su hijo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Lo que necesita Elisa es descansar. Yo cuidaré a tu hijo, Jorge. Y lo cuidaré mejor que nadie. No seas absurda, Cristina. ¿Qué significa esto? Nada. Y déjame ya en paz, Jorge. Déjame. Yo te lo aconsejo. Apártese, Cristina. Apártese de mi camino. Apártese, le he dicho. Elisa.
¿Qué haces levantada a esta hora? No puedo acostarme mientras tú no subas. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Miedo? Sí, de esa mujer. ¿De Cristina? Sí, de Cristina. Siempre de Cristina. ¿Por qué? No puedo descuidarme un solo instante sin que trate de robarme a mi hijo. ¿De robártelo? Lo que pasa es que se ha encariñado con el niño. No, me lo disputa con tenacidad y rabia, como si ella fuera la madre verdadera. Y cuando al fin lo tiene en su poder y yo voy a quitárselo, me mira de un modo que me aterra. Vamos, mujer, vamos. Tu amor de madre te hace exagerar un poco. Vuelves a justificarla, Jorge. Vuelves a defenderla como siempre y yo no puedo más. Elisa. No, Jorge. Te juro que no puedo más. Mientras solo se trató de mí, nada te dije y puse toda la paciencia que me pediste. Pero ahora se trata de mi hijo. Todo me lo disputa con ventaja. Mi casa, mi marido y hasta mi hijo. Y sin que tenga yo derecho siquiera a saber por qué se lo permites. ¿Es que no merezco tu confianza? ¿O es que en tus relaciones con esa mujer hay algo que pudiera ofenderme? Elisa. Perdóname, Jorge. Perdóname. Pero no te hablo en mi nombre, sino en el de nuestro hijo. Lo comprendo, Elisa. Lo comprendo. Y ahora veo claramente el mal que nos causaría a todos el que siguiera yo callando. Es necesario que te lo explique todo. Sí, Jorge. Es necesario. Si no lo hice antes, Elisa, fue porque le juré a mi madre guardar este secreto para siempre. Pero estoy seguro de que si pudiera, ella misma me exigiría ahora que te lo confesara. Siéntate y escúchame. Siéntate tranquila, que nada hay en esto que pueda avergonzarme ante ti. Empezaré por decirte que Cristina es mi hermana. ¿Tu hermana? Es decir, solo mi medio hermana. Cristina no es hija de mi padre. Y nació en tales circunstancias que justifican el secreto en que se ha tenido siempre su verdadero origen. No sigas, Jorge. No es necesario. No necesito saber más. Sí, Elisa. Lo necesitas. Porque con lo que te he dicho he comprometido el buen nombre de mi madre. El padre de Cristina era mayordomo de esta casa. Y por muchos años el servidor más leal y cumplido. Pero una noche en que mi padre había salido de viaje, el mayordomo sufrió un repentino ataque de locura. O por lo menos eso pareció. Porque poseído de extraña furia, atacó a mi madre. Dios mío. Consumada su infamia, el mayordomo se suicidó. Así fue como nació Cristina. ¿Comprendes que mi padre se empeñara en hacerla pasar por hija del ama de llaves? Sí, lo comprendo. Pues bien, durante mucho tiempo todos, incluso la propia Cristina y yo mismo, ignoramos la verdad. Así pasaron los años. Cristina se hizo mujer y al morir su falsa madre ocupó por tradición el puesto de ama de llaves. Fue entonces cuando mi pobre madre, ya viuda, se sintió morir y nos reveló el secreto de nuestro parentesco. Juntando mis manos con las de Cristina, me hizo jurar solemnemente que nunca me separaría de mi hermana y que pasara lo que pasara, siempre le daría el primer lugar en mi casa y suavizaría yo, por todos los medios, la posición inferior en que la colocó el destino. Bien, Elisa. Ya sabes por qué tolero tanto a Cristina. Jorge, perdóname. Perdóname que haya dudado un solo instante. Perdóname tú lo que te he hecho sufrir. Lo importante es que ya sabes que Cristina no tiene por qué desearte ningún daño. Ni a ti, ni a nuestro hijo. Sí, Jorge, sí. Pero... No hablemos más de esto. Yo te lo ruego. Y vamos a descansar, que ya es demasiado tarde. Sí. Vamos a descansar. ¡Cristina! Pero estabas aquí. Sí, ya lo ves. ¿Y has escuchado? Solo parte.
Pero lo suficiente para enterarme de que has faltado a tus más sagrados juramentos. Cristina. Y de que no has dudado en arrastrar con ellos el buen nombre de nuestra madre. Espera. ¿Qué quieres? Que me escuches. Tienes que comprender. Solo comprendo que te desprecio. Bien sabías que habría dado mi mano derecha porque nadie supiera que soy tu hermana. Y mi propia vida porque no lo supiéramos ni nosotros mismos. Maldita sea tu lengua. Y maldito sea nuestro odioso parentesco. Es una mujer terrible. Solo es violenta, pero ya se calmará. Y cuando se calme comprenderá que tengo la razón. Mi hijo. Hijo mío. Hijo querido. Pero Elisa, ¿qué es lo que has temido tanto? Nada, Jorge, nada. ¿Es posible que después de todo lo que te he dicho sigas temiendo a Cristina? Jorge, no sé. Hijo de mi vida. Hijo de mi corazón. Pero el niño no se asustó recordando lo que le había aconsejado su mamá. Y haciendo la señal de la cruz con los dedos, dijo enseñándosela al diablo. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Qué hizo el diablo, mamá? El diablo no se atrevió a acercársele más por la señal de la cruz. Y entonces fue el niño el que empezó a perseguirlo. El demonio acabó por huir corriendo tan deprisa que el rabo se le metió entre las piernas. Lo hizo caer y se le rompió un cuerno. ¿Café, Jorge? Ah, sí. Muchas gracias. ¿Usted quiere café, Elisa? No, gracias. ¿Qué es esto, mamá? Una medalla de la Virgen. ¿Para qué? ¿Con el diablo? Sí. Dámela. Te la daré, pero no ahora. ¿Mañana? Tal vez. Esta medalla, Jorgito, era de mi mamá. Y me la dio siendo yo muy chiquita, cuando ella tuvo que irse para siempre. ¿A dónde? Al cielo. Y cuando yo también tenga que irme para siempre. ¿Al cielo? Sí. Cuando tengamos que separarnos algún día, yo también te pondré esta medalla al cuello. Y será como si yo misma estuviera siempre junto a ti, sin que nadie pueda separarnos. ¿Y quién quiere separarnos? Nadie, hijito. Nadie. Sí, mamá, sí. El diablo es que quiere separarnos. Mira allí. No, hijito, no. Ese diablo es de madera y no puede hacernos ningún daño. ¡Mamá, mamá! ¿Qué te pasa, Jorgito? Que este es el diablo, es el diablo que quiere separarnos. No seas tonto, Jorgito. Cristina es muy buena y no quiere separarnos. Esto es absurdo. ¿Ve usted, señora, lo que se consigue? Fomentando en los niños esas fantasías estúpidas. ¿Ya ves, Jorgito? Cristina se ha ido muy disgustada por lo que has dicho. Vas a tener que ir a pedirle perdón. No, papá, no. Cristina me da mucho miedo. Bienvenida, señora. ¿Cómo le fue a usted de viaje? Muy bien, Jerónimo. Gracias. ¿Y por aquí todo bien? Todo, señora. Afortunadamente. No, Miguel. No, esta no es la idea. Lo siento, don Jorge. Mi padre estaba seguro de haber sabido interpretarla. ¡Jorge! ¡Elisa! Ya me tenías en ascuas, Elisa. Esta vez te has tomado demasiado tiempo. No era esto lo convenido. Ya conoces a mi tío. ¡Jorgito, hijo mío! ¡Venga acá! ¿Con qué buenos colores vienes? ¿Te hizo comer mucho tu tío? Sí, y me dio coñac. ¿Qué te dio coñac? Pero, Elisa, ¿es posible que don Luciano le haya dado al niño coñac? No le hagas caso, Jorge. Ni lo pienses. Son bromas de mi tío. Menos mal. ¿Ya has extrañado a tu papá? Sí, mucho, papacito. Así me gusta, hijo. Muy bien. Es guapa la señora, ¿verdad? Ya lo creo. ¿Y cómo dejaste a don Luciano? Mal. Tan mal de su gota que ha tenido que seguir los consejos del doctor Bustamante. Y lo he dejado ya camino de Veracruz. ¿De Veracruz? Sí, imagínate. Va por 3 meses a ver si le alivian los baños de mar. Ojalá. Bueno, Jorge, me voy. Tú estás ocupado y yo no te estorbo más. Espera, Elisa. Miguel, haga el favor de venir. Elisa, aquí tienes a Miguel Conde.
¿El hijo de nuestro administrador? Encantado, señora, encantado. Es un honor para mí ponerme a sus órdenes. Yo también encantada. ¿Pero no le acompaña a su papá? No, señora, precisamente vine en su lugar. Está un poco enfermo. ¿De cuidado? No es nada grave, pero el médico le recomendó mucho reposo. Bien, con permiso, que ustedes están ocupados. Pase usted, señora. Y le repito el honor, el placer y el gusto que he tenido en conocerla. Y yo las gracias. Miguel es así, Elisa, muy vehemente. Pero yo le voy a quitar un poco el entusiasmo porque pienso ponerlo a trabajar de firme. Bien, con permiso. ¿Vamos, Jorgito? Adiós, hijito. Adiós. Adiós. Buenos días, Cristina. Buenos días, señora. Miguel. Discúlpeme usted, don Jorge. Estaba un poco distraído. No me extraña. Porque para distraído su papá. Y cada día está peor. Porque todas sus cuentas vienen este año enredadas de un modo endemoniado. El pobre. En las últimas semanas apenas podía trabajar. Pues lo siento por usted. ¿Por mí? Sí. Va a tener que quedarse unos días para que me desentrañe usted todas estas cuentas. Pues yo encantado, don Jorge. Créamelo usted, encantado. Por lo menos yo procuraré que se divierta un poco. ¿Alguna vez puede usted acompañarme a cazar? ¿A cazar? ¿Le gusta? Con locura. Y no se crea, don Jorge, no soy mal tirador. Magnífico. Pasaremos muy buenos ratos. Adelante. Buenas noches, Miguel. ¿Tan tarde y trabajando todavía? Sí, Cristina. No hay más remedio. ¿Y usted? ¿Qué hace que no se ha acostado? ¿Yo? Yo acostumbro a acostarme tarde. Vi luz en su cuarto y pensé que podría ofrecérsele algo. Muchas gracias, pero nada se me ofrece. ¿No quiere un poco de café? No. Ya sin tomarlo duermo demasiado poco. ¿Será que alguien que yo conozco le quita a usted el sueño? No la comprendo. Pero se molesta usted demasiado por mí. No, no me lo agradezca a mí. Son instrucciones muy especiales y reiteradas de la señora Elisa. ¿De la señora Elisa? Sí. No se le cae de la boca el nombre de Miguel. Que si Miguel esto, que si Miguel lo otro, que si no se me olvidó darle esto a Miguel, que si no se me pasó a atender a Miguel. Nada, que no habla más que de usted. Pero Cristina, ¿se da usted cuenta de lo que me está diciendo? Sí. Tal vez haya hecho mal en decírselo, pero usted me ha simpatizado siempre. Y como me di cuenta de lo que le ha impresionado a la señora. ¿De lo que me ha impresionado? ¿A mí? A usted, sí. Es usted demasiado joven para disimular sus sentimientos. Y la señora se ha dado tanta cuenta como yo. No juegue usted conmigo, Cristina. ¿Que no juegue? ¿Cree usted que podría jugar con la felicidad de mi pobre señora? Con la profunda compasión que me inspira. ¿Compasión? ¿Por qué? El señor no la quiere como debiera. Delante de la gente todos son mimos. Pero después... ¿Qué? Nada. Ya he hablado más de la cuenta y le estoy quitando el tiempo. Perdóneme, Miguel. Y hasta mañana. Pero oiga usted, Cristina. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. También tiene usted que acompañarme a las minas abandonadas. No distan mucho de aquí y en un par de días podemos ir y volver. Todavía hace pocos años que producían una verdadera riqueza. A esas minas debemos los Llorente nuestro bienestar. Y aun cuando mi padre las dio por agotadas, yo siempre he creído que no lo están. Y que explorando un poco, podemos volver a ponerlas en explotación. Usted puede serme muy útil en esto, Miguel. Tengo entendido que sabe usted bastante de mineralogía. ¿O no? Miguel. Decía usted, don Jorge. Caramba, Miguel. Le digo a usted un verdadero discurso y ahora sale preguntándome qué he dicho. Perdóneme usted, estaba un poco distraído. ¿Un poco? Hace varios días que lo noto a usted demasiado preocupado. Con permiso. ¿Qué te pasa, Elisa? Nada, estoy muy cansada. He jugado tanto con el niño que me estoy durmiendo. Con permiso. Bien, se acabó la sobremesa. Buenas noches. Miguel. ¿Qué es? Ha estado usted muy imprudente. Tal vez. Tiene que dominarse. No puedo, Cristina. Cuanto más rehúye mirarme, más ansioso estoy por ver en sus ojos lo que piensa realmente de mí. Si está tan ansioso, ¿por qué no se lo pregunta? ¿Y cómo? Escríbale. ¿Y si le escribo? Yo haré cualquier cosa por la felicidad de mi señora.
Ya la tenía usted escrita. Ya. Desde anoche la traigo en el bolsillo como una brasa ardiente. He estado a punto de romperla varias veces, pero no he podido, Cristina. No he podido. Mejor. Ella espera esta carta con más ansiedad que la suya, Miguel. Se la dará enseguida. ¿Enseguida? Y la respuesta. La tendrá usted esta misma noche. Yo me comprometo. ¿Contestó? ¡Calma! ¿En dónde está Jorge? En su estudio. ¿Trae la respuesta? Sí. Démela. Pero antes tiene que comprometerse a una cosa. A lo que sea. A quemar esta carta en cuanto la haya leído. Es condición que pone la señora. Prometido. ¿Por su honor? Por mi honor. Tome usted. No, no, aquí no. Podría salir Jorge. Es verdad. Con permiso. ¿Qué deseas, Cristina? ¿Puedes escucharme un momento? Según de lo que se trate. Me tienes preocupada, Jorge. Hace tiempo que te noto muy nervioso. Y hoy te he visto muy inquieto y disgustado cuando te levantabas de la mesa. Son cosas tuyas, Cristina. Nunca me he sentido más tranquilo. Ah, mejor. Me habías alarmado. Me pareció que te fijabas demasiado en Elisa y Miguel. ¡Basta, Cristina! ¡Basta! ¿Qué es lo que te propones? ¿Nada? Creí que te habías imaginado algo indebido y venía a tratar de tranquilizarte. ¿Eso es todo? ¡Cristina! ¿Qué es lo que tratas de decirme? ¿Yo? Nada, Jorge, nada. Hazte cuenta que no te he dicho nada. Mejor será. Y escúchame. Hace algunos días que vengo notando que te empeñas en sembrar en mí dudas que nunca lograrás provocar. ¿Yo? ¡Tú! Eres injusto. Precisamente de lo que he tratado es de destruirlas, si las tenías. ¿Y por qué había de tenerlas? No sé, me pareció. Pues bueno será que sepas de una vez por todas que mi confianza en Elisa es absoluta e inquebrantable. Y nadie se alegra tanto como yo de que así sea. Será mejor para todos. De modo que, encontrando infundados mis temores, me voy tranquila. Buenas noches, Jorge. Y que descanses todo lo que te permitan tu buena fe y tu confianza. ¿Qué es, Elisa? ¿De manera que no has desistido de salir a cazar? ¿Pero por qué iba yo a desistir? Es verdad. ¿Qué te pasa, Elisa? Nada, no me hagas caso. Vamos, hace mucho que no te quedas intranquila cuando salgo a cazar. ¿Qué tienes ahora? Nada, simplemente me hubiera gustado que no salieras hoy. ¿Qué es lo que te preocupa? Señor, Ramón avisa que están listos los caballos y los perros. Voy enseguida. Avise usted al señor Miguel. Muy bien, señor. Entonces, ¿insistes? Sí. Si no tienes una buena razón para oponerte. No, no la tengo. ¿Lo ves? Quédate tranquila y en cambio yo te prometo regresar mañana mismo. ¿Conforme? Como tú quieras, Jorge.
Entonces, acompáñame a la salida. Buenos días, don Jorge. Pero, Miguel, ¿todavía no está usted listo? Usted me perdonará, don Jorge, pero no voy a acompañarle. ¿Cómo? ¿No viene usted? ¿Por qué? He pasado muy mala noche y me siento cansado. Solo le serviría a usted de estorbo. Además, no soy cazador. Es un deporte que no se hizo para mí. ¿Tan pronto ha cambiado usted de ideas? ¿Por qué me pregunta usted eso? Me parece haberle oído decir que la caza le gusta con locura y que no es usted mal tirador. ¿Yo dije eso? Me pareció. En fin, debo estar equivocado. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, don Jorge. Sigue al señor Jerónimo y acuérdate de mis instrucciones. Sí, señora. ¿Llevas la carta que tienes que entregarle? Sí. Bien, no me falles. No tenga usted cuidado. El señor tiene que estar de regreso a las 12 de la noche. Lo estará, señora. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué ha permanecido todo el día en su cuarto? Es que me rehuye. Calma, calma. Tal vez lo que rehuye es que la traicione la emoción delante de los criados. ¿Pero qué ha contestado? ¿Por fin accede a escucharme? La señora lo espera esta noche a las 12 en punto. ¿A las 12 en punto? Entiendo una sola palabra de lo que me dice. Ni sé cómo ha podido atreverse a acción tan indigna. ¿Que no lo sabe usted? No, no lo sé. Elisa, ¿por qué se complace usted en jugar conmigo de ese modo? Vuelvo a exigirle que salga usted inmediatamente. Bien. Veo que solo ha querido divertirse a mis expensas. Y no me lo merezco, Elisa. No me lo merezco. ¡Basta! ¡Salga enseguida de aquí! ¡Salga usted! Está bien. Pronto, Miguel. Le va a usted la vida. Tiene que irse de esta casa inmediatamente. ¿Quiere usted que huya como un cobarde? Tiene usted derecho a defenderse. Sí, pero cara a cara. Usted no conoce a don Jorge. Le matará sin darle oportunidad alguna de defensa. Y ni siquiera por su propia mano. ¿Qué quiere usted decir? Que hará que lo maten a palos sus criados como a un perro. Vamos. Pero Elisa. Déjela usted.
Ella conoce a su marido y sabe cómo dominar. Vamos, no hay tiempo que perder. Abajo le espera un caballo. Yo te aseguro que no sé cómo pudo atreverse a cosa semejante. No sé. Nada me contesta. ¿Es que no me crees? Jorge, siempre hemos tenido fe el uno en el otro. ¿La has perdido tú? Acúsame si me crees culpable, pero no te obstines en ese silencio. Jorge, ¿qué haces? Jorge, ¿te vas? ¿Te vas sin decirme nada? Nada puedo decirte ahora. Primero tengo una cuenta pendiente que saldar. ¡Jorge! ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me encierras, Jorge? Escúchame. Escúchame por nuestro hijo, Jorge. Escúchame, por favor. Ciego. Más que ciego. ¿Viste por fin con claridad? ¿O necesitarás más todavía? ¡Cállate, Cristina! ¡Cállate! Ahora tú vigila desde el corredor. Y en cuanto salga esa mujer, ya sabes lo que tienes que hacer. Jorge me envía a hablar con usted. Cristina, ¿dónde está Jorge? En su estudio, pero no quiere verla. No es verdad. Déjeme usted pasar. Pase usted. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ábreme! Necesito hablar contigo. Necesito hacerte comprender. Por nuestro hijo, Jorge. Por nuestro amor. Escúchame. Tienes que escucharme. No me moveré de tu puerta hasta que no me abras. Y si te matas, Jorge, yo te juro que me mataré yo también. Con mi hijo. Basta, Elisa, basta. Tus lamentos son tan exagerados como inútiles. Jorge no la escuchará. ¿Y por qué? Porque ha jurado no volver a verla. No es verdad. ¿Que no es verdad? La desprecia. La desprecia tanto como yo. Miente usted. Jorge quiere que abandone esta casa inmediatamente. Eso es lo que subí a decirle por orden suya. Miente. Miente usted. ¡Jorge! ¡Basta! ¡Le he dicho! Jorge quiere que se largue. Y ahora sí, Elisa. Ahora sí no podrá usted disputarme más al niño. Mi hijo. Sí. Porque no lo verá usted nunca más. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué ha hecho usted de mi hijo? Si quiere usted saberlo, dígame. Mire usted ese coche. En él partirán ahora mismo Jorge y su hijo, alejándose de usted para siempre. ¡Espérame, Jorge! ¡Espérame! Las cosas se simplifican por sí solas.
Recoge a esa mujer, Jerónimo, y encárgate de llevarla a México a casa de su tío. Y que la envíe a don Jorge y que no sabes nada más. Está bien, señora. Elisa, ¿en qué piensas? Elisa. ¿Qué? ¿En qué estás pensando, hija? En un hermoso sueño que tuve anoche. Por fin volvía yo a ver a mi hijo. Era ya todo un hombre. Y cosa curiosa, tío. Exactamente igual a Jorge. Mi amor por Jorge se confundía entonces con el amor a mi hijo. Y al abrazar a uno, con la ansiedad de todos estos años de ausencia, me parecía como si abrazara a los dos, como si fueran una misma persona, y como si no hubiera pasado tanto tiempo. Era un sueño tan real que era como la vida misma. Yo abrazaba a mi hijo como tengo que abrazarlo el día de su vuelta. Eres admirable, Lisa. Admirable. ¿Por qué, tío? Porque todavía sé esperar. Porque tu esperanza es extraordinaria. Ya han corrido 18 años desde aquel día en que, volviendo apresuradamente de Veracruz, te encontré gravemente enferma en mi casa. Te repusiste solo para saber que aquel hombre había partido en un largo viaje con aquella mala mujer y con tu hijo, sin que se supiera hacia dónde. Nada hemos vuelto a saber de ellos. Igual que si se los hubiera tragado la tierra. Y tú no pierdes la esperanza. No, ni la perderé nunca, tío. Primero me llegará la muerte. Te creo, hija, te creo. Eres una santa. Una santa, tío. No me hagas sonreír. No, no te entiendo. Por eso me pareces una santa. Si no fuera por eso, hasta me indignaría contigo. Pues te equivocas. No es santidad. Es que yo sé de un modo claro, tan claro como te estoy viendo, que he de recuperarlos algún día. ¿Qué te pasa, hija? Nada, tío. Nada.
Elisa, querida. Has vuelto como la otra vez, llamándome a la distancia, con una voz que solo mi corazón pudo oír. Y como la otra vez, a demandar tu perdón. Has vuelto, Jorge, has vuelto, y eso es lo que importa. ¿Y mi hijo? ¿Qué ha sido de mi hijo? Está bien, cálmate. ¿Ha vuelto también? Sí. ¿Cuándo puedo verle? Pronto, Elisa, muy pronto, pero antes tenemos que hablar. ¿Por qué? Aquí no es propio. Vamos a mi casa, y así verá mi tío cómo acertaba la esperanza de mi corazón. ¿Tu tío? Pero vive aún el buen viejo. Sí. Pues vamos, la explicación que debo darte, también debe escucharla él. Estoy en deuda con los dos. Vamos. Todavía me pregunto, ¿cómo pude permanecer todos estos años sordo a la voz que me ordenaba volver a buscar a Elisa? Cada vez más apremiantemente, cada día con mayor claridad. Es cierto que Dios ciega primero al que quiere perder. Es cierto, hijo mío, es cierto. Cuando vi salir aquel hombre del cuarto de Elisa, la ira me cegó. Mientras tratabas de justificarte, yo no te oía. Solo pensaba en matar a Miguel. Al fin, te encerré con llave para que no pudieras impedírmelo y me encaminé a mi estudio en busca de un arma. Y de fijo lo hubiera matado si no me tropiezo con Cristina. Ciego. Más que ciego. ¿Viste por fin con claridad o necesitarás más todavía? ¡Cállate, Cristina! ¡Cállate! ¿Qué vas a hacer? Déjeme pasar. No, no te dejo. ¿Qué vas a hacer? Voy a matar a ese hombre. ¿Sería una cobardía? ¿Una cobardía? Sí, porque él no es el culpable. ¡Dame esa arma! Para lo que necesitas valores para castigar a la verdadera culpable. ¿Crees tú que Miguel se hubiera atrevido a nada sin su consentimiento? ¡Cállate! No, no me callo. Necesitas que alguien te obligue a ser hombre. En tus narices se ha preparado todo y tú lo has visto y te has negado a verlo. Ahora tienes que tener valor para castigar a Elisa. Castigarla echándola de tu casa. Arrojándola como una perdida que es. Huí atropellándola, hacia el aire libre, a que me azotara la cara el frío de la noche y me permitiera pensar. Y así bajé, sin saber por dónde. Caminé mucho, mucho, sin sentir el paso del tiempo, ni el cansancio, ni nada más que la voz de Cristina envenenando mi corazón. Por fin, al amanecer, la calma llegó a mi espíritu. Y con remordimientos por haber dudado de Elisa, con frío en el alma y en el cuerpo, regresé a mi casa. Al entrar, volví a encontrarme con Cristina. Jorge, ¿a dónde vas? A ver a Elisa y a pedirle perdón por haber dudado de ella. No trates de envenenarme más. Espera, Jorge. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha huido, Jorge. Ha huido. ¿Te ha huido? Sí, con su amante. Cristina. Apenas te fuiste y Miguel le abrió con la llave que ella misma le había dado. Yo traté de impedir su salida. Fue inútil. Ni siquiera el recordarle a su hijo pudo detenerla. Creo que perdí la razón. Al comprobar que ni Miguel ni tú estaban en la casa, la voluntad se me volvió de niño. Fácil le fue a Cristina convencerme de que emprendiera un largo viaje para curarme la terrible herida que ella misma acababa de hacerle. ¿Y si creyó usted los embustes de su hermana, por qué ha vuelto? Porque poco a poco la certeza de la inocencia de Elisa se fue haciendo en mi conciencia. ¿Poco a poco? Ya lo creo. Solo tardó usted 18 años. Tío. Tiene razón. He sido un necio. ¿Y mi hijo, Jorge? ¿Por qué no me hablas de mi hijo? Lo dejé con Cristina. Apenas hube yo partido, ella también partió con el niño sin decir a dónde. Hace poco que los encontré en Europa y han vuelto conmigo. Pero... ¿Pero qué? Cristina le ha hecho creer que ella es su madre. Pacientemente. Día a día ha borrado en él todo recuerdo de ti. Para mi hijo, ya no hay más madre que mi propia hermana. ¿No es espantoso? Realmente sí. Casi increíble. Eso es lo que ella quería.
Robármelo, Jorge. Robármelo. Sí, por fin lo he visto claro. Tú me lo dijiste a tiempo y no te oí. Me pareció fantástico. Nunca creía un corazón humano capaz de cosas tan oscuras y tan torcidas. Cuando el amor se tuerce, Jorge, es la cosa más sombría del mundo. Pero ahora vas a recuperarlo todo, Elisa. Sí, Jorge. Para esa esperanza he vivido. Y no es demasiado tarde. Yo sé que he de recuperar a mi hijo. Ahora mismo vuelves conmigo a mi casa. Y yo te juro que esa mujer saldrá de ella para siempre, pero después de devolverte todo lo que te ha quitado. Vamos. Vamos, Jorge. Un momento. Yo voy con Elisa. Yo no vuelvo a separarme de ella mientras viva. Toda mi vida la gente ha querido ayudarme a todo. Andrés, ¿dónde está mi hijo? En su estudio leyendo, señor. ¿Y la señora Cristina? En su cuarto. ¿Quiere usted que la avise? No, yo mismo iré a buscarla. ¿Ya no está Jerónimo en la casa? No, ya murió. Vamos. Aparecer de un momento a otro. Sí, pero es necesario tener paciencia. Vengan conmigo. Siéntese, don Luciano. Siéntate. Pero, Jorge. Siéntate. Aguárdenme aquí unos minutos. ¿Podrás tener la paciencia necesaria, Elisa? He esperado 18 años sin desmayar, Jorge. Pero estos minutos me parecerán más largos aún. No creo. Pero antes de que veas a tu hijo, es necesario que yo haga algo. Con permiso. Jorge, ¿a dónde has ido? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Por qué me miras así? Porque vengo a hacer justicia, Cristina. ¿Justicia? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes quién ha venido conmigo y está allá abajo, aguardando solo que tú salgas de esta casa para siempre? ¿Quién? Elisa, Cristina. Elisa. ¿Elisa? ¿Que Elisa está aquí? Sí. Yo la he traído para que le devuelva a su hijo. ¿Me comprendes? No. No te comprendo, Jorge. Estás loco. Al fin sé quién eres, Cristina. Al fin. Por años he estado ciego, sacrificándolo todo a ti por una promesa sagrada que me ataba como una pesada cadena. Pero mi condena ha terminado. He conocido el fondo infame de tu corazón. No te entiendo, Jorge. Te lo juro. No te entiendo. Sí, me entiendes. De sobra que me entiendes. Conozco ya tu hipocresía y toda la maldad que usaste para deshacerte de Elisa. Y lo único que yo no entiendo es qué pude hacerte para merecer tu odio. Un odio tan implacable. ¿Por qué? ¿Por qué procuraste hacerme tanto daño? Loco. ¿Crees que te odio? Pues bien, ya que sabes todo lo que hice, debes saber también por qué. No me extraña que no te lo imagines, porque a mí misma me costó mucho llegar a saberlo. Años me lo he ocultado cobardemente, pero hace tiempo que lo sé con toda claridad.
Y en mi angustia y en mi desesperación y en mi impotencia, cuando tuve que aceptarlo como una cosa irremediable que nacía dentro de mí con una fuerza irresistible, superior a todos los prejuicios y a todas las cosas. Solo soñé en un momento como este, un momento absurdo, así, nacido del destino, en que tener la atormentada dicha de confesártelo y después de confesártelo, morir tranquila. ¡Cállate, Cristina! ¡Cállate! Ya no puedo, Jorge. Tú misma has roto la última valla que había entre nosotros. Ahora vas a saberlo todo. Y después que el infierno me lleve. ¡Cállate, Cristina! ¡Cállate! ¡No quiero escucharte! Sin embargo, me escucharás. ¿Sabes por qué he vivido en constante agonía? ¿Y por qué se ha perdido mi alma eternamente? ¿Sabes por qué nunca pude tolerar que mujer alguna te amara? No, no lo sé. Ni quiero saberlo. Sí, sí lo sabes. Ahora lo sabes tan bien como yo. Pero yo necesito decírtelo. Si envenené primero a tu novia... ¡Cállate! No, ya no puedo callar. Si envenené después a tu primera esposa y luego traté de envenenar a Elisa, a todas lentamente, día a día, para que nadie pudiera notarlo, fue porque te amaba, Jorge. Te amaba desde que, ignorando que fueras mi hermano, me hice la ilusión de llegar a ser tu esposa y la madre de tus hijos. Luego nuestra madre nos dijo la maldita verdad. Y cuando la supe, traté de sepultar mi amor imposible en el fondo de mi alma. Pero lo había enterrado vivo, Jorge. Vivo como siempre. Y se me revolvía en las entrañas. Como si fuera uno de esos hijos tuyos que tanto deseé. ¡Cristina! ¿No habrá modo de hacerte callar? Ya no. Por mucho tiempo creí ahogado mi amor por ti. Pero cuando vino Elisa, lo supe claramente. Te espiaba cuando la besaba. A través de sus besos, José, tu amor, burlándome de todas las leyes que lo prohibían y hasta del mismo Dios que quiso hacerlo imposible. Y así fui tu esposa, Jorge. Y así, te lo juro desde el fondo de mi pobre corazón, envilecido por la fatalidad, así fui la única, la verdadera madre de tu hijo. ¡Basta, Cristina! ¡Basta! Espera. Ahora ya lo sabes todo. Pero te falta algo. Lo más importante. No. No quiero escucharte más. Pero me escucharás. Es demasiado tarde para arrancarme la gloria de mi maternidad. Nadie podrá arrancarme a mi hijo. Óyelo bien. Nadie. Aún después de muerta, no habrá poder humano ni divino que pueda quitármelo. Eso crees tú, Cristina. Pero lo veremos. Lo veremos, Jorge. Lo veremos. ¿Llamaba a la señora? Sí. Llame usted a mi hijo. Llámelo enseguida. Y dígale que si se demora solo unos minutos será demasiado tarde y ya no me encontrará. Pero es que le pasa algo a la señora. No haga más preguntas y apresúrese por lo que más quiera. Está bien, señor. Señor, señor. ¿Qué te pasa, Andrés? La señora que está muy trastornada y le ruega que vaya enseguida a verla. ¿Qué le pasa? No lo sé, señor. Pero dice que si demora usted solo unos minutos será demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Háblame, por favor, madre. Voy a morir, hijo mío. No, madre, no. No puedes morir. Y antes de que muera, quiero que sepas la causa de mi muerte. Madre. Cálmate y escucha. Es necesario que escuches. Debes saber que muero por mi propia mano. Madre. No, no es posible. Sí, he tomado un veneno que no perdona. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, madre? ¿Por qué? Porque he perdido la esperanza de recuperar el amor de tu padre.
y hemos estado alejados de él durante estos largos años. Ha sido por culpa de una mala mujer. ¿De una mala mujer? Sí. Una mala mujer que a mi muerte él traerá a esta casa. Si no es que ya la ha traído antes. Y tratará de hacerte creer una monstruosa mentira. Una infamia sin nombre. Te dirá que esa mujer es tu verdadera madre. No, eso no puede ser. Tú lo verás, hijo. Hijo mío, júrame que no lo permitirás. Júrame que no dejarás que mujer alguna ocupe mi lugar en esta casa. Y mucho menos en tu corazón. Júramelo, hijo. Júramelo. Sí, madre. Te lo juro. Te lo juro. Calma, Elisa, calma. Estoy seguro de que nuestro hijo sabrá comprender. No sé, Jorge, no sé. 18 años he mantenido la fe más ciega, la esperanza más firme. Y ahora desfallezco de angustia. Me parece que nunca comprenderá por qué me asalta la duda por primera vez en mi vida. Es que ha llegado la hora suprema y debemos afrontarla con valor. Ánimo, Elisa, ánimo. Le diremos que tú eres mi esposa y su verdadera madre. ¡Mentira! ¡Miento! Miente usted, pero es inútil porque ya lo sé todo. ¿Que ya lo sabes todo? ¿Y qué es todo? Todo lo que intentan usted y esa mujer. Lo que intentamos, solo decirte la verdad. La verdad. La verdad acabo de saberla de boca de mi madre. De mi madre, que acaba de morir. Que acaba de morir. Pero, ¿ha muerto Cristina? Sí, ha muerto. Asesinada por usted. Y por esa mujer. ¿Pero te has vuelto loco? Hijo mío. No se atreva usted a llamarme hijo, señora. No se atreva. ¿No le basta con haber asesinado a mi madre? Hijo. Hijo mío. Espera, Elisa. Espera. ¿Qué es lo que ha pasado, Jorge? ¿Por qué ha muerto Cristina? Y me lo pregunta usted. ¿Se ha dado la muerte por sí misma y por culpa de esa mujer a quien usted pretende poner en su lugar? Hágala salir enseguida, señor. Hágala salir de esta casa que mancha con su presencia. Llévesela usted aquí si quiere que le guarde algún respeto todavía y no acabe maldiciéndolo. Calla, loco, calla. ¿Qué pudo decirte Cristina a la hora de morir que así te ha cegado para que vengas a insultar a tu madre verdadera? Solo se tiene una madre, señor. Y la mía acaba de morir. No. Tu verdadera madre está aquí, sufriendo tu injusticia y tus insultos. Son inútiles sus argucias, señor, porque nada podrán en contra la memoria de la que acaba de morir. Nada. Escúchame, loco. Es necesario que me escuches. Cristina no era tu madre. No quiero escucharlo, es inútil. Pero me escucharás. Tu verdadera madre, la que te concibió, la que ha llorado tu ausencia como lloró tu parto, es esa mujer que ves aquí ante ti, apenas pudiendo contener su ansiedad por abrazarte. Basta, padre, basta. Tienes que entender. Tienes que escucharme, Jorge. Cristina era mi hermana. Te lo juro ante Dios. Basta, padre, basta. Me horroriza usted. Me asquea. Hijo mío, es imposible que no escuches mi voz, que no revivan por ella tus recuerdos de niño, que no haya algo que te diga que yo soy tu verdadera madre. Basta, señora, basta. Y si no quiere usted que pasando por sobre mi propio padre, la arroje de esta casa en pellones, salga. Salga usted por su propia voluntad. ¡Jorge! Calma, Jorge, calma. Es inútil. Debo marcharme enseguida. No, Elisa. Tiene que comprender. Tiene que sentir la verdad. Y si no logra verla, no será digno de ser nuestro hijo. Padre. No, Jorge. Hemos llegado demasiado tarde. No insistas. Y hágase la voluntad de Dios. Si Jorge quiere que me vaya, me iré. Me iré enseguida. Cuanto antes, señora. Cuanto antes. ¡Jorge! Calma, Jorge. Te lo ruego. Y déjame decirle unas palabras. Ya me voy. Ya me voy como usted lo desea. Pero antes tiene usted que hacerme un favor. No tengo por qué, señora. Márchese. Márchese de una vez. Ya. Ya lo hago. Pero antes, escúcheme un instante. Usted era un niño. Quizás
ya no lo recuerde. Pero me pidió esta medalla un día. ¡Mentir! Ya, Elisa, ya, por favor, o no sabré contenerme más. Espera, Jorge, espera. De cualquier manera, yo le prometí darle esta medalla cuando fuéramos a separarnos para siempre. Pues bien, ha llegado la hora. Tómela usted, se lo ruego. Tómela y mire enseguida, sin protestar, sin decir nada más. Pero tómela. Tómela en nombre del Señor. Guárdese su medalla, señora, que para nada la necesito. Mejor recuerde usted que a unos cuantos pasos de aquí está el cadáver de una pobre mujer a quien amargó usted toda la vida y a quien deshonra hasta en la muerte. Bien, aunque usted no lo quiera, yo debo cumplir mi promesa. Aquí le dejo la medalla. Y ahora, tío, vámonos. Vámonos de aquí por lo que más quiera. Espera, Elisa. Me voy contigo. Que ese muchacho se quede solo en la casa. Solo con el cadáver de Cristina. No, Jorge. Tu lugar está aquí. Debes quedarte con él. Recuerda que nuestro hijo no es el culpable. Es una víctima más. ¡Fuera, señora! ¡Fuera! ¡Fuera una vez! Calma, Jorge, calma. Tiene toda la razón. Adiós. Todo es inútil, Jorge. No puedo con ella. Aún después de muerta, es más fuerte que yo. Vámonos, vamos. Mucho miedo. Hijo mío, es imposible que no haya algo que te diga que yo soy tu verdadera madre. Adiós, Jorge. Ahora sí me voy de esta casa. Para siempre. No, Elisa. Nunca pierdas la esperanza. A tu lado he aprendido a creer en los milagros y aún puede suceder el milagro. ¡Madre! ¡Madre! Madre. Hijo. Hijo mío. Hijo querido. Madre, la vista de tu medalla me ha despertado un dormido recuerdo que ha sido como una chispa primero y una luz deslumbradora después. Tú eres mi única, mi verdadera madre. Perdóname. Perdóname mi ceguera y mi crueldad. Nada tengo que perdonarte, hijo mío. Nada. Mucho, madre. Mucho. Perdóname. Y perdóname tú también, padre. ¿Lo ves, Elisa? El milagro.